obviamente, pues tratar de solucionarlo rápido. ¿Ya? Esperemos que no, esperemos que no. Bien, entonces, en el problema 12, muchachos, en el problema número 12, ¿ya? Me dicen lo siguiente, ¿ya? A ver, problema número 12. ¿Ya? Otro problemita de sucesiones, ¿no? Dice, ¿cuántos términos de la siguiente sucesión serán cuadrados perfectos? O sea, tengo el número 6, vamos a cambiar el plumoncito, tengo el número 6, el número 8, el número 10, y esto continúa hasta el número 504, ¿no? 504, ¿bien? Ya, entonces, ahí lo que me están preguntando es, ¿cuántos tienen que ser cuadrados perfectos? Ya, por ejemplo, el primer cuadrado perfecto que aquí podríamos observar sería, por ejemplo, el número 16, ¿no? Empezamos en 6, el 8, el 10, 12, 14, 16. Es un cuadrado perfecto. Y te das cuenta que todos los números que aparecen ahí son números pares. Entonces, de repente, si mi alumno quiere solamente extraer de ahí los cuadrados perfectos, yo podría, sin hacer mucha fórmula, alguna vez hicimos un problema parecido, ¿no? En el avance. Y yo digo, a ver, ¿qué cosa quiero yo? Yo quiero hallar de esta secuencia aquellos que son cuadrados perfectos. O sea, los que tienen raíz cuadrada exacta. Los cuadrados perfectos. Entonces, uno dice, ¿no? Ahí voy. Si quiero los cuadrados perfectos, entonces podríamos ir señalando cuáles son, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? De aquí yo digo, bueno, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 16 es un cuadrado perfecto. Ahora, luego del 16, ¿qué cuadrado perfecto? Bueno, tendríamos que seguir, ¿no? 18, 20, 22, 24. 24. ¿El 10? No, el 10 no es cuadrado perfecto, ¿no? Entonces, en este caso, el problema 10. ¿El problema 10? La respuesta. la respuesta es 10. Vamos a ver. Chicos, de ahí seguiría quién. Los cuadrados perfectos son el 16, 25, 36. 36. De ahí sigue el 64. O sea, mejor dicho, el 4 al cuadrado, el 6 al cuadrado, el 8 al cuadrado, que es 64. Pero, ¿y por qué no 7 al cuadrado? Porque 49 sería impar. No estaría dentro de este grupo, ¿cierto? Entonces, de ahí sigue el 100, el 144, ¿no? El 156, no, 196, no, 14 por 14. Y así, ¿no? 16 por 16 sería 156. Tendríamos entonces que darnos cuenta cuál es el último cuadrado perfecto que está antes del 504. Este es un repaso, chicos. Este es un repaso que estamos trabajando. Claro, entonces mi alumno me dice, pero a ver, fíjate, 484. ¿Y por qué 484? ¿Qué numerito es al cuadrado 484? Sería el 22 al cuadrado. Claro. Y si fuera 24 al cuadrado, ¿ya se pasaría o no? Sería 576. Claro, 24 al cuadrado sería 577 pasos. Entonces, muy bien ahí, me dicen, Kerry, facilito, 22 por 22, me sale 484, y ese numerito estaría antes de 504, fácil. Esto va a seguir, entonces estamos diciendo hasta el 484. Entonces, de ahí simplemente decimos, acá, tendríamos entonces que considerar el 4 al cuadrado, el 6 al cuadrado acá está lo que, es lo que me pasó en la mañana lo que, ¿por qué no nos quiere? No, sí los quiero, chicos, sí los quiero. Ya, pero aquí estoy. Sí, no te preocupes, es lo que me pasó en la mañana, como te estaba comentando. Eso es el tema, ya, el día de hoy. Ya, bueno, a ver, entonces, chicos, te estaba comentando, ¿cuántos números pares hay? 10, ¿no? Muy bien, ahí sí me dijo entonces 10. Si no le aplica la fórmula, para las bases, que serían el 4, el 6, el 8, el 10, hasta el 22, ¿cómo sacamos la cantidad de términos en las bases? Recordemos, si las bases están aumentando de 2 en 2, el número de términos va a ser igual a que al último, el 2, menos el primero que es 4, entre la razón que vale 2 y más 1.
22 menos 4 es ¿cuánto? 18. Entre 2, 9 más 1, 10. Quiere decir que van a haber 10 términos en este problema. ¿Ya? 10 términos cuadrados perfectos. 10 términos cuadrados perfectos. ¿Ya? Entonces, aquí el problema 12, la respuesta sería, chicos, sería entonces la alternativa casita. ¿Ya? La otra manera sería con términos generales. Pero no te recomiendo eso porque a veces el alumno después me pregunta, ¿pero por qué has puesto intervalos, desigualdades? Yo tengo desigualdades, bueno, cuando lo haces con fórmula. Pero aquí nomás mejor me doy cuenta de que como todos los números son pares, entonces voy a agarrar los cuadrados perfectos que son pares. Están obviamente en ese lapso del 6 al 504, en ese límite, ¿no? Entonces ya 36, 36, 34, hasta 484. Y de ahí, ya le doy forma nada más, y de ahí para allá la cantidad de términos seguía de las bases, ¿no? Con la base ya podrías trabajar. ¿Sí? ¿Estamos? Muy bien. A ver, problema número 13. Problema número 13. ¿Ya? Problema número 13. A ver, en el problema número 13, muchachos, facilito, ya, acá te has lucido, ¿no? Dice, ¿en cuántos ceros termina 200 factorial? ¿Ya? Pues eso ya es coquito para tu cerebro realmente. 200 factorial, ya, muy bien, me está dando la clave ya ahorita. 200 factorial es un número que yo no sé en cuántos ceros acaba. Pero si quieres saber la cantidad de ceros finales, entonces, ¿qué tenemos que hacer entonces? Dividir entre 5 nada más, 200. 200 lo divido entre 5. Recordemos la teoría, ¿no? Entre 5, método práctico, 40. 40 se puede dividir entre 5. Esto me queda 8. 8 todavía se puede dividir entre 5. Me queda 1. Y ya como uno no se puede dividir entre 5, solamente agarras a los cocientes que te han salido 40, 8 y 1, y luego los sumas. Y la suma de esos cocientes ya es la cantidad de ceros. Por lo tanto, en tu problemita, ¿no? Entonces, serían 49 ceros finales. 49 ceros finales. Sumando pues 40 más 8 más 1. ¿Sí estamos? Muy bien. A ver, en tu problema 14, me dicen en el 14, a ver, calcule el número de palitos en el castillo, ¿no? A ver si se puede visualizar bien. Ya, más o menos ahí veo la figura. Lo podemos trabajar por inducción. Ya, muy bien, ya te estoy escuchando ahí, te estoy observando, mejor dicho, tu comentario. Perfecto, hágalo por inducción. Ya, a ver, por inducción podríamos hacer esto, ¿ya? A ver, se nos ocurre plantearlo así. Primer caso particular, 1, 2, 3, 4, 5 palitos. O sea, voy a trabajar solamente con la primera fila. Bueno, entonces ya te dije que trabajando con la primera fila hay 5 palitos. Ya está. Bueno, y si quieres acá pone también los números. Acá es 1, 2. Cuando acá yo veo 2, veo que hay 5 palitos. Muy bien. A ver. Sigo razonando, a ver si tú me dices si está bien el gráfico. Voy a agarrar las dos primeras filas, no, no te di ni copia, voy a hacer un esfuerzo por ver aquí cómo está la figurita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Confirma ahí. La segunda figura sería esta. ¿No? ¿Estamos de acuerdo? Ya, muy bien. Entonces, a ver, 18, exactamente. Muy bien, ahí mi alumno está razonando conmigo, ahí es 18. Bueno, desde acá digo 1, 2, 3, cuando ya veo que acá es 4, entonces la respuesta es 18. ¿Ok? Ahora, tercer caso particular. Tercer caso particular. Ahora, trabajamos con tres filas, ya vamos a dar la respuesta. Entonces, yo pongo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ¿no? A esta era 18. Ahora digo, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, ¿no? Confírmame ahí, 39, ¿no? O sea, cuando aquí en la base, yo estoy trabajando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, veo que aquí me han salido 39. 39 palos. Ya está. Muy bien. Ahora, ¿qué hacemos?
Ahora, ¿qué hacemos? Bueno, lo que tendría yo que hacer es darle forma a mi problemita. Darle forma a mi problemita. ¿Ya? Entonces, mira, yo por ejemplo, a ver, ya me están dando la idea ahí. Muy bien, compañeros, que lo están trabajando por inducción. Ya, muy bien. Es correcto lo que me dice. Muy bien, te has dado cuenta. Perfecto, me da gusto. Me dice, ¿qué diría? Cuando aquí es 2, el 5, ¿sabes cómo sale? Sale elevando al cuadrado ese 2, el número final de la base, el 2. Lo elevo al cuadrado y le aumento 1. O sea, le aumento la mitad de ese 2. Allá, yo sería 2 al cuadrado más la mitad de la base. Cuando aquí dice 4, ¿por qué sale 18? ¿Por qué sale 18? Porque va a ser 4 al cuadrado, 16 más 2. O sea, es la última, el último numerito de la base al cuadrado más la mitad de esa base. A ver, ahora cumpliendo, que cae 6, me tendría que salir 6 al cuadrado más 3. Claro, sería 6 al cuadrado más la mitad justo de ese número. Entonces, en tu problemita ya fue, porque sencillamente en tu problema te están dando en este castillo 50 palitos en la base. Entonces, yo digo, prueba, ya para terminar, en el problema, ya sin hacer el gráfico, en el problema, el total de palitos será el último número, que bueno, es 50, al cuadrado, más su mitad de 50, que es 25. 50 al cuadrado es 2.500. 2.500 más 25 sería 2.525. Y esa va a ser la respuesta en este problema. Muy bien. Entonces, el 4 lo hemos trabajado con un método que tú dominas, que es el método inductivo. Y se acaba. ¿Ya, chicos? Muy bien. Pasamos al problema 15. Antes de hacer el 15, borramos aquí, chicos. Sí, a ver, te escucho. A ver, vamos, porque estamos en repaso. Tenemos que despejar todas las dudas. ¿Qué pasó? ¿Qué cosa reviso? A ver. Ya, en el chat. A ver, déjame ver. Sí, a ver. Vamos a ver. En el chat está, me dices. Ya. Ya. ¿Por qué no divido entre 2 y entre 5? ¿Por qué en la 13? Lo que pasa es que cuando tú divides entre 2 y entre 5, te van a quedar cuántos factores 2 y cuántos factores 5 hay dentro de un factorial. Y siempre te quedas con el menor número, con el menor exponente de las bases. Pero ya para qué dividirlo entre 2 y entre 5 cuando te dan un factorial, y se supone que el exponente de 5 va a ser menor que el exponente de 2. Porque en un factorial, siempre la cantidad de números 2 van a acumularse en mayor cantidad. Yo solamente me importaría finalmente cuántos factores 5 hay dentro de un factorial. ¿Por qué en otros problemas sí considera el 2 y el 5? En otros problemas consideramos porque a veces te dan suma de factoriales o multiplicación o un factorial con otro número que tiene otros factores diferentes. O sea, eso va a depender también de, en este caso, el problema. Cuando te dan un factorial de frente, ahí sí divide, y te piden cantidad de ceros, entonces ahí de frente divide entre 5 y entre 5. Claro, cuando es un factorial solo, ahí sí la cantidad de ceros va a depender del 5, punto, nada más. No te hagas problema. Ya no entre 2 y entre 5. Y es un factorial solito. Pero si es un factorial por algo, ahí sí mejor lo haces para ver si con ese algo que está afectando al factorial se juntan más 2 y más 5 y hace que el problema ya cambie. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Dale. Acá. Ya, a ver, una fotito rapidita para hacer el problema 15. A partir... A ver. Tomamos la foto del toque nomás. Ya. Muy bien, borramos, chicos. El problema 15 hasta el 18 creo que son problemas de análisis combinatorio. Así que bacán, porque vamos a repasar un poquito ese tema. ¿Sí? Ya, a ver. El toque, entonces. Problema 15 hasta el 18, que son puros problemas de análisis combinatorio.
Muy bien. A ver, chicos. Problema número 15, ¿ya? A ver. En el 15, muchachitos, me dicen, ¿cuántas placas diferentes para automóviles se pueden hacer si cada placa consta de dos letras diferentes, seguida de tres dígitos diferentes? Ahí, o sea que, en otras palabras, la placa que yo quiero, según lo que estoy leyendo, ¿no? Cinco elementos. En la placa hay cinco elementos que se van a permutar, que se van a, digamos, tratar de ubicar, por decirlo así, ¿no? Ahora, según el problema dice, cada placa consta de dos letras diferentes. Estos dos primeros lugares van a ser para letras. Letras diferentes. Según el problema, ojo, dice que tienen que ser letras diferentes. Ya está. Muy bien. Y estas letras tienen que estar seguidas, dice, por tres dígitos diferentes. O sea, 1, 2, 3. Ah, ya está. Estos tres lugares de la placa van a estar, digamos, ubicados o van a estar representados con dígitos también diferentes. Dígitos diferentes. Ya está. Muy bien. Ahora, considerar. Se va a ir. Sí. Ahora ya está un poquito más, ¿no? Se ha puesto un poquito más inquieta este Wi-Fi, porque ahora ya no es que me paro 6 segundos, ¿no? Se va 6 segundos y luego regreso. Ya, chicos, a ver. No. Mosquita ya no hay, ya, chicos. No te preocupes. Solamente pasó una vez. Ya. A ver. ¿Qué me están comentando ahí? A ver, dice, profe, es la D, me dice, ha mutado, sale al cubo, me estás escuchando, pero que no te pases. Ya, muy bien, listo. Ya, a ver, me dice que sale la D, ¿no? Que sale la D. A ver, como son letras, entonces este problema es facilito, porque tienes que trabajarlo con principio de multiplicación nada más, ¿no? Tienes que hacerlo con opciones. Mira, normalmente en el abecedario tú sabes que hay 27 letras, pero como el problema dice que hay que considerar 27 letras en el alfabeto para este problema, entonces yo digo, allá, se va a considerar 27 letras. Según dato del problema. Y con respecto a los dígitos, sí son del 0 al 9, pues. Del 0 al 9 son en total 9 dígitos. Entonces yo digo, ya fácil, problema terminado. Porque digo, a ver, para este lugar donde va a ir una letra, yo voy a tener que probar con cuántas opciones. Con 26 opciones. Porque no ves que hay 26 letras para este problema que se va a considerar. Pero para el segundo lugar de la placa, yo sé que no puedo utilizar la letra que usé al inicio. O sea, van a haber 25 opciones, letras diferentes. Y para este lugar, Gary, y para este lugar, ya, son dígitos, entonces tú tienes que decir, ya, vamos a considerar, aquí dije 9, no son 9, acá son 10. ¿Por qué 10? No eran 9, eran 10 dígitos, claro, porque es del 0 al 9, no te dice cifra significativa. Si hubiese dicho cifra significativa, ahí sí, colocaba solamente del 1 al 9. Pero leyendo bien, no dice cifra significativa, y dígito nada más, diferente. Entonces del 0, muy bien ahí, mi querido Eduardo. Entonces, por lo tanto, aquí tendríamos que poner 10 posibilidades, acá 9 y acá 8, porque son diferentes, dígitos diferentes. Y ya lo demás, chicos, es multiplicar. 26 por 25 por 10 por 9 por 8. Ya eso es una ofensa realmente para ti. Me dice que sale 468.000, ¿no? Entonces, sería la D, ¿no? 468 por 10 al cubo. ¿Ya, chicos? Muy bien. Sería 468.000. Que simplemente sería 468 por 10 al cubo. Ya. Muy bien. A ver, el problema número 16. ¿Ya? A ver, sale la C, me dicen, veamos. ¿De cuántas maneras se pueden colocar alineadas 8 monedas, de las cuales 5 son de 20 céntimos y 3 son de 10 céntimos?
Ah, bacán, bacán. Al ojo, chicos, este problemita, ¿qué criterio usaría? Al ojo, este problema, ¿qué criterio usaría? Permutación, ¿no? Pero una permutación... Con repetición. Una permutación con repetición. Alto, claro, porque son 8 monedas y de las cuales dice que 5 son de... Al toque, entonces, sin perder tiempo, ya no voy a gastar nada. Voy a poner aquí, P de 8 monedas. A ver, ya. Sigo acá, sigo acá. Acabo de cambiar, escúchame, acabo de cambiar al otro internet, al que está un poquito más lejos. Cuidado, no digas del otro vecino, cuidado, ¿eh? Ya te conozco, ¿eh? Al del otro vecino. No, no, los dos son míos, por si acaso. No, que el que me han puesto acá abajo creo que está fallando. Ya, bueno. Ya, he colocado el que está más lejos. Y quiero probarlo con ustedes porque a las 5 tengo una transmisión en Facebook y no tiene que estar ok. Se va y sí, ya no puedo hacer mucho. Ya, ahora sí ya. Me imagino que debe estar un poco mejor. Espere, ¿ya? Este es otro Wi-Fi. No, es que conejillo de India, por favor. Sino que ya, pues, pensé que se iba a arreglar. Bacán. Ya, entonces, mira, estamos en el problema 17. Ya. Concéntrate, por favor. Dice, de un grupo de 8 hombres y 7 mujeres, ¿cuántos grupos mixtos de 7 personas se pueden formar sabiendo que en cada grupo hay 4 varones? Ah, este problema es de contra regalado. Mira, qué fácil. En total, tú dices, ya, total. Según el problemita, son 8 hombres y ¿qué? Son 8 hombres y 7 mujeres. Entonces, a ver qué bonito. 8 hombres y 7 mujeres. Acá es el total de personas. ¿Qué? Son 15. Ya está bien, pero no lo voy a sumar porque creo que no me interesa finalmente que lo sume. Solamente me están preguntando, quiero saber cuántos grupos de 7 personas. Yo quiero hacer un grupo de 7 personas. Pero en este grupo de 7 que yo voy a hacer, dice que van a haber en total 4 varones. Ah, o sea, en este grupo tiene que haber 4 hombres y por lógica tendrían que haber 3 mujeres. ¿Por qué? Porque si tu grupo es de 7 y en este grupo hay 7, hay 4 hombres de los 7 que yo quiero formar, el resto tiene que ser mujeres. Tiene que ser 3 mujeres. A verdad que tienes razón. Entonces tu problema ya fue, ahora sí chicos, el número de formas, facilito, ofensa para el alumno que está aprendiendo el combinatorio, sería combinación de 8 hombres que yo tengo en total, ¿cuántos quiero para mi grupo? 4 hombres, porque mi grupo es de 7. ¿Y qué cosa es la I? ¿Qué cosa es la I, muchachos? Por. Y de 7 mujeres que hay en total, yo quiero ¿cuántas para mi grupo? Y los 3. Ah, entonces acá le pongo combinatorias de 7 en 3. Ojito, combinación de 8 hombres. Yo quiero 4 y de 7 mujeres quiero 3. Esto es fácil. ¿Cómo es combinación de 4? 8 por 7 por 6 por 5 entre 1 por 2 por 3 por 4. Por 7 por 6 por 5 entre 1 por 2 por 3. Ya esto es realmente fácil para ti. Bueno, de aquí ya cancela todo lo que puedas. 8 se va. Tercia 2. Acá me queda 70, ¿no? ¿Por cuánto me queda para acá? 35, confirma por favor. ¿Cuánto sería 70 por 35, chicos? Ayúdame ahí, por favor. ¿Sería? ¿2000 qué? Habla. 2450. O sea, tenía razón ahí su compañerita que me dijo la clave, la C. ¿Ya? La C. Muy bien. ¿Ya está? ¿Qué tal ahí la señal? ¿Está mejor, creo? Háblame. ¿Sí? ¿Ya no? ¿Ya sí, pero me estoy bien. Esa era, ¿no? Esa era la jugada maestra, ¿no? Ya. Muy bien. A ver. Entonces, queda. Está mejor. Chévere. El del vecino es bueno. Ya. A ver. Bien. Borramos. Bueno, tomamos un ratito a esto. Y... A ver. Muy bien. Ajá. Queda. Ya está. Muy bien.
A ver, chicos, problema número 18. También el 18 es parecido al problema número 15 de las placas, no que como numerales. Habrá todo que lo planteamos. Principio de multiplicación, nada más que se quiere ir en el número 18. Principio de multiplicación. Veamos. Veamos por aquí. Problema 18. Dice, ¿cuántos números de la forma A, A más 1, B, B menos 2, C, C medio, raíz de D, ¿no? Entonces, a ver, tenemos un numeral de 1, 2, 3, 4, 5, 6, de 7 cifras, ¿no? Ya. A ver, aquí le ponemos una barrita, ¿no? En este caso, ¿ya? Bien. Ahora luego, vamos a poner acá los dígitos que aparecen, ¿no? Primero está la cifra A, dice, luego está aquí A más 1. Luego está B, B menos 2, C, C medios y raíz cuadrada de D. Ya está. Ahora, aquí chicos, lo que hay que tener cuidado es cuando hay cifras dependientes. O sea, cuando una cifra depende de otra, solamente se considera a una de ellas. Por ejemplo, yo veo que acá está la cifra A y acá está A más 1. Entonces, solamente voy a analizar una, pero tomando en cuenta también el otro valor. O sea, me refiero a que, por ejemplo, el A, por ser primera cifra, tú sabes que no puede ser cero. El A no puede ser cero. No puede empezar un numeral en cero. No puede. Debe empezar en uno. Digo. Pero si acá el A fuera uno, acá también cumpliría este A más uno. Porque si A fuera uno, él sería uno más uno, dos. Y sí puede ser dos la segunda cifra. No hay problema. Claro, del 1 al 8. Muy bien ahí, querido Santi. ¿No? Muy bien. Correcto, Santi. El A puede ser el 1, el 2, hasta el 8. ¿Por qué? ¿Y por qué no puede ser 9, Kerry? Porque si fuera 9, acá afectaría, sería 10. Tú sabes que una cifra ya no puede ser 10. El A tomaría del 1 al 8. Ahora, el A más 1 ya no lo consideras. El A más 1 ya no lo vas a analizar, porque ya está analizado cuando tomaste en cuenta el valor de A. El A más 1 ya fue. Ahora, algo parecido para el B. Ya. El B, pregunto, el B normalmente siempre empezaba en 0, la segunda cifra o la tercera. Pero como... si le pongo 0, acá sería 0 menos 2, saldría menos 2, negativo. El B no podría ser 0. ¿Puede ser 1? No, porque si fuera 1, 1 menos 2, él sería menos 1. 2. No sería suficiente. Se empieza en 2, correcto. 2 no. Es 9. No puede ser, el B puede ser 2, 3, 4, 5, hasta el 9. El E puede ser de 2 a 9. Claro, si fuera 9, 9 menos 2, 7, y en casa, si estaría cumpliendo. Está muy bien. Ahora, el C podría ser del 0. Porque si C fuera 0, él sería 0 medio, o sea, 0. El C puede ser 0. Pero tiene que ser un número par, porque no ves que acá la derecha está C entre 2. Si C fuera impar, ya no cumpliría. El C podría ser 0, 2, 4, 6 y 8. Esos son los valores que toma C. 0, 2, 4, 6, 8. Y el raíz cuadrada de D, chicos, a ver si entiendes la idea. Como no está una letra D por ahí, fíjate, o está. No veo una letra D por ahí. Entonces, raíz de D es como si fuera una cifra cualquiera. No importa que sea con raíz. Correcto, muy bien. Entonces, podría tomar del 0 al 9. ¿0 entre 2 es válido? Sí, porque 0 entre 2, en este caso, estaría quedando 0. 0 entre un número positivo es 0. Entonces, puede ser. Claro, es válido. Es válido. Entonces, acá sería del 1, no, del 0, perdón, porque raíz de D podría ser 0. Del 0 hasta el número 9. Ya está. Entonces, chicos, ahora sí, vamos a ver cuántas opciones toma cada uno de estos numeritos. La letra A tomaría 8, del 1 al 8, ¿no? 8 posibilidades, 8 opciones. La letra B tomaría del 2 al 9, chicos, ¿cuántos números hay? También habría 8, porque recuerda que, claro, en este caso, mira, aquí no estoy diciendo que tienen que ser raíces exactas. O sea, este número, ojo, este número raíz de D tiene que ser un dígito. Ahora, el D puede ser, por ejemplo, 81, 64, un número también de dos cifras. Porque al costado no aparece, yo veo la letra D. Que si estuviera apareciendo la letra D al costado, ahí sí tendríamos que restringir valores. Pero raíz de D, está entre paréntesis, es una cifra.
tiene que ser de 0 al 9. No importa que el D sea un número de dos cifras. Finalmente el D no aparece por ahí como cifra. Entonces, él puede tomar cualquier valor. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Sí, sería exacto. ¿Ya estamos? A ver, muy bien. Acá sería 8 también, ¿no? 8. Aquí tomaría de 0 a, bueno, acá sería par, número par, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Acá tomaría 10 valores, lo que es del 0 al 9. A ver, multiplicamos 8 por 8, o mejor acá, 5 por 8, 40. 40 por 8, 320. Por 10, ¿cuánto me estaría quedando? 3.200. Y esa vendría a ser la respuesta del problema. 3.200. Muy bien, Geraldine, muy bien, Kiera. Ah, eso es lo que estoy enfatizando. Mira, el D no está formando parte del numeral. O sea, no hay un D por acá para que tú digas, oye, el D también tiene que ser, no puede ser, tiene que ser 4 para que acá sea entero. No, pero es que el D no está. El D no está. Que estuviera, ahí sí tendría que tener cuidado con el D. Porque el D tendría que ser un número de un dígito que tenga raíz cuadrada. Pero esa raíz cuadrada del D como tal puede ser cualquier número de una cifra. Y el D puede ser en realidad un número de dos cifras. Normal, no hay ningún problema. La cosa es que raíz de D te dé de una cifra. Esto que estoy colocando acá, 0, 1, no estoy diciendo que 0 es D. Estoy diciendo que todo esto puede ser 0, puede ser 1, puede ser hasta 9. Todo. No digo que D sea 0, 1, 9. Profe, su micro está apagado. ¿Cómo viene la señal? No te preocupes. No. Sino que cuando te llaman, siempre se separa el audio. ¿Ya? No te preocupes. Está con el internet positivo, por si acaso, no te preocupes. ¿Ya? Ya, a ver, seguimos. Ah, 3.200 y que se llegan. Multiplicamos. Muy bien. A ver, problema número 19, chicos. Problema número, vamos a ver qué tenemos en el número 19. Ahí estoy quedando para aquí. Otro problema también de análisis combinatorio. Hasta el 20 son análisis combinatorio. Hacemos el 19 y el 20 para el 20. ¿Ya? Problema 19. A ver. Una consulta. Sí, te escucho. Ahí en el C, cuando elige los valores de 0 a 8, ¿está eligiendo los que tienen mitad para que cumpla? ¿O? Aquí sí. Claro, aquí sí estoy considerando solamente los números pares para C, porque al costado hay una cifra que dice C entre 2. Entonces, si a C lo pongo impar acá, o sea, 1 o 3 o 5, aquí sí va a afectar al que sigue. Porque si C fuera 1, un medio no es dígito al costado. Entonces, cuando hay cifras dependientes, tú consideras solamente un caso, pero analizando también el que depende de él. O sea, el que está dependiendo de él también se va analizando conjuntamente con el primer caso. O sea, por ejemplo, el A, yo lo analicé conjuntamente con el A más 1. Por eso que el A solamente podía tomar hasta 8. Porque si fuera 9, ya sería menos 10, y no cumpliría. Igual, acá, como tengo B y B menos 2, él ya lo está analizando con el C de acá. Por eso que B dije no puede ser 0, porque si no acá sería negativo. B empecé con 2. B es 2, menos 2, acá sería 0, y punto. C depende, C medio depende de C. De C no puede ser un número impar, porque si no, a él sí le afectaría. De C puede ser solamente par. 0, obviamente. 0, 2, 4, 5. Y raíz de D, como estaba solito, se considera como si fuera un numeral, un dígito cualquiera. O sea, es independiente. No depende de otro. O sea, es independiente. Ah, ya, profesor. Es independiente. La raíz cuadrada es independiente. Sí. Uh-huh. Gracias, profe. Exacto, acá. A ver, alguien me preguntó del Amazon. ¿Qué pasó con el Amazon? No vi comentarios, lo vi rápido. ¿No? ¿Qué pasó? El dependiente no se toma en cuenta. Claro, ¿no? No dice que sean cifras. Bueno, van a ser cifras distintas, definitivamente, ¿no? Claro que sí. Porque él es A más uno, consecutivo. Pero, como te digo, el dependiente, ese no se evalúa ahí después. Porque ya está analizado como el primero. Así es un poco la teoría. ¿Sí, chicos? Bien. A ver, seguimos trabajando. A ver, en el problema número 19, ¿no? Me dicen lo siguiente. A ver, vamos leyendo. Chévere. ¿Cuántos números de tres cifras utilizan al menos una cifra par o cero en su escritura? Allá, me están diciendo, ¿cuántos números de tres cifras, o sea, un ABC, cuántos números de tres cifras utilizan al menos, mínimamente, al menos,
al menos una cifra par o cero en su escritura. O sea, quiero saber cuáles son todos los números de tres cifras, ojo, quiero saber cuáles son todos los números de tres cifras que mínimamente llevan una cifra par o cero. Por ejemplo, el número 100 es un número de tres cifras y es un número que entraría en el conteo porque tiene cifra cero, bueno, 0, 0, 1, 0, 0. El número, por ejemplo, 101 también entraría en mi conteo porque tiene al menos una cifra cero en su escritura, el número 101. El 102 también, el 103. ¿Qué número, por ejemplo, no entraría a tallar en la pregunta que me hacen? Por ejemplo, el 111. El 111 no estaría en lo que yo quiero contar, porque el 999, claro. O sea, si tienes puras cifras impares, eso yo no quiero. Yo no quiero todos los que tengan cifras impares. ¿Por qué? Porque yo quiero que al menos tenga un par o cero. Ah, ya entendí que el 111, el 135, el 113, el, no sé, el 751, el 177, ya. Eso no quiero, porque yo quiero los que sí tienen al menos un cero o al menos una cifra par. Porque el 222, con mayor razón, porque tiene todas las cifras pares. Que al menos tenga una cifra par o cero es que, como mínimo, ¿no? Entonces mi alumno ya entiende cuando yo digo al toque, a este problema lo voy a aceptar por complemento. Voy a concentrarme en el total de números de tres cifras que existen. Primero voy a llegar al total de números de tres cifras. Creo que te expliqué cuando estábamos haciendo teoría alguna vez. ¿No? ¿Cómo sacamos los números de tres cifras? Ya, el A toma 9 opciones, el B toma 10, el C toma 10, 900, me acuerdo. Inclusive lo hice por sucesiones, me acuerdo. Ya, a esos 900 números les voy a quitar todos los números que tienen puras cifras impares. Y ya lo que me queda va a ser la respuesta. Porque yo quiero los que tienen al menos una cifra par. Entonces, ya, yo invento esto para por complemento, Terry, por complemento. Ya te entendí, facilito, ofensa para mi cerebro. Por complemento. Por complemento, tú dices que vas a hallar el total de números de tres cifras. Total. Todos los números de tres cifras que se puedan contar. Y a ese total, tú le vas a quitar todos aquellos numerales que tienen puras cifras impares en su escritura. Cifras impares. Ojo, al total de números que yo puedo contar de tres cifras, al total, le voy a restar aquellos que tienen puras cifras impares. El total ya es recontra sencillo, porque tú dices, el A puede tomar del 1 al 9, del 1 al 9, o sea, el A tomaría 9 opciones. El B puede ser del 0 al 9, o sea, el B toma 10 opciones. El C puede ser del 0 al 9 también, tomaría 10 opciones. ¿Qué hacemos con las opciones para llegar a encontrar el número de tres cifras? Multiplicamos. Acá me quedan 900. Menos, y aquí, facilito. Tú quieres restarle todos aquellos números que en sus cifras tienen puros impares. O sea, que A podría tomar el 1, el 3, el 5, el 7 y el 9. O sea, tomaría 2, 3, 4, 5 opciones. Oye, pero acá también sería 5, porque sería 1, 3, 5, 7, 9. Acá también sería 5. 5 por 5 por 5 sería 125, correcto. Entonces, a 900 le tendría que restar 125. Y ahí la respuesta me estaría quedando 765. El total de números que tienen al menos una cifra par en su escritura sería entonces, ¿cuánto? 765. Y esta va a ser la respuesta de este problema. Se acabó. ¿Estamos de acuerdo? Recuerda fácil. O sea, si esto viene en un examen, ya, tienes que hacerlo. Porque obviamente que no es muy complicado. Solamente tienes que entender la pregunta y luego plantearte. ¿Ya? Muy bien. A ver, problema 20, problema de permutación circular. ¿Ya? Voy a tomarle una poquito a esto rápido. Bueno, entonces. La rompes, claro, definitivamente. Claro que sí. Ya, a ver. Vamos. Ajá. Rápidamente, ¿no? A ver. Ya, problema 20. Problema número 20, muchachos. Problema 20. Problema 20, estamos verificando las claves que ya lo han sacado, estamos verificando solamente, ¿no? Para el que no, ya estamos recordando cómo se trabaja esto. A ver, el número 20. A ver, por acá tenemos el número 20. Bien. A ver, muchachos. En el problema número 20 dice... ¿De cuántas formas se puede sentar alrededor de una mesa a cinco hombres y cinco mujeres
de modo que no hayan dos personas de un mismo sexo juntas, ¿no? Entonces, mi alumno rápidamente recordará que estos problemas hay que hacerlo de manera alternada, ¿no? Se tienen que intercalar hombre y mujer, facilito, ¿no? ¿Recuerdas? En el problema anterior, claro, no, en esos problemas, en lo que resté, me dicen, en el anterior, resté los números de tres cifras que tenían puros impares. Porque si tomas cero, más bien estarías contando lo que tú quieres. Tú quieres restar lo que no quieres. O sea, los números que tienen puras cifras impares. Y fíjate bien la pregunta. Por eso que resté los de tres cifras que puros números impares tenían en su escritura. ¿Ya? Muy bien. A ver, entonces, estábamos en el problema número 20, chicos, que era de ordenamiento circular. Y yo digo, a ver, tenemos una distribución, en este caso, chicos, de cuánto, dice, ¿no? De 10 personas, ¿no? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí están las 10 personas. Ahora, según el problemita, ¿ya? ¿Qué tenemos que hacer aquí? Chicos, colocar de forma alternada a las personas. Yo digo, a ver, aquí está hombre, mujer. Hombre, mujer. Hombre, mujer. Hombre, mujer. Hombre, mujer. A ver, chicos, fíjense bien. Hay 1, 2, 3, 4, 5 hombres. Algunos le ponen H1, H2, H3, o sea, hombre 1, hombre 2, hombre 3, hombre 4, hombre 5. Y también le ponen subíndices a las mujeres si desean. Mujer 1, mujer 2, mujer 3, mujercita 4, mujercita 5. Ya está. Si quieren. Ya. Ahora, ¿pero qué es lo que me dice el problema? El problema dice que deben de estar siempre así, en forma alternada. Chicos, ¿cuál es el principio fundamental de un problema de permutación circular? De que una persona sea la referencia del problema. Es decir, quiero que una se quede en un lugar, ¿qué cosa? En un lugar fijo. Ah, claro, Pedro, ya me acordé. Permutación circular era tomar a una de ellas, ¿a quién? A la que tú quieras. Ya, yo digo, a ver, ya que sea esta mujer la que va a permanecer fijo. Voy a ver si también está este hombre o esta mujer. Él es fijo. Y si él es fijo, entonces las demás personas se van a permutar con respecto a ese elemento fijo. Ya, pero si es una mujer la que ha quedado fija, entonces tú vas a permutar a los varones, lo vas a permutar, pero en los lugares que están quedando para los varones. 1, varón, 2, 3, 4 y 5. O sea, los varones o los hombres, mejor dicho, van a tener 5 opciones para moverse, porque estarían quedando sus 5 lugares posibles y los 5 varones no hay restricción para ellos en cómo se muevan. Kerry, de frente entonces tú vas a ponerle a ti, ¿sí o no? 5 factorial. ¿Por qué 5 factorial? Porque sería permutación de 5 personas, de 5 varones. Estoy permutando primero a los hombres. Y luego voy a permutar a las mujeres. Pero para la mujer ya sería fácil, pues. Porque si una mujer ha quedado fija, según mi planteamiento, una mujer queda fija, las mujeres que estarían quedando, que son la mujer 2, la mujer 3, la mujer 4, la mujer 5, ellas van a poder permutar solamente en esos lugares. Y ella ya no, porque ella es la que está fija. Sería 1, 2, 3, 4 lugares para 4 mujeres. Sería 4 factoriales. Y luego tu problema ya fue, porque 5 factoriales, sabemos que es 120, multiplicando 1 por 2 por 3 por 4 por 5, por 4 factoriales que tú sabes que es 24, 1 por 2 por 3 por 4. Multiplicando eso, muchachos, ¿cuánto me estaría quedando? 2880, ¿no? Esa entonces vendría a ser la respuesta en este problema. ¿Ya? Ahí parece que hay una pequeña corrección en las alternativas. Confírmame, por favor. La sé, creo, pero... Sí, la han puesto ahí a todos 1000, pero debe ser... Según el criterio que estamos dando, debe ser entonces 2880. ¿Ya? Ah, ya. La permutación circular sí es n menos 1 factorial, pero el tema de menos 1 es justo lo que acabo de hacer yo. Restó 1 al total, es como decir, acá hay 10 personas, ¿no? Porque eran 5 varones y 5 mujeres. Le resto 1 quedan 9. Pero esas 9 ya se van a permutar linealmente, pero bajo las condiciones del problema. Que tenían que estar alternados. Si no hubiera sido 9 factorial, pues todos hubieran preguntado de la manera, de cualquier forma. Pues, pero no, pues te dan una restricción. O sea, sigue la esencia de la teoría de restarle 1. Pero ese 1 que le resta es que queda fijo. Y por eso te dejo trabajo lo que queda.
¿Ya? Entonces, ahí, corrige, por favor. Sí, este problema también lo hicimos en el seminario, si mal no recuerdo. Y también salía 2880. Estuvo en el seminario, ¿sabes? ¿No? ¿Alguien me preguntó? Sí, bien. Estamos acá recordando de estas maneras porque es parte de la clase. ¿Sí? Muy bien. A ver, en el problema 21, chicos, otra vez tenemos un problemita de... ¿no? A ver, problema 21. Ya otra vez volvemos a la presentación. ¿Terminando? Vamos a ver la E en este problema 21. A ver, chicos. En el 21, entonces, ¿ya? 21. Dice, calcular el término que ocupa el lugar 120 en la siguiente expresión e indicar la suma de sus cifras. Bueno, chicos, acá tengo el número 7, el número 12, el número 19,28, así sucesivamente. ¿Qué te están preguntando? El término que ocupa el lugar 120. El término 120, ¿no? Ahora, hay que ver si estas expresiones aritméticas, bueno, cuadráticas, ¿qué tipo será? No sé, a ver, ayúdame acá. 7 más 5 me da 12. 12 más 7 es 19. 19 más 9 es 28. Chicos, pregunto, ¿esta es o no es una cuadrática de razón 2? Y ya en cuadráticas he visto cantidad de problemas de cuadrática. Usted ya tú dominas ampliamente. A ver, con el método práctico, que es retrocediendo, recordando la definición de retroceder. A ver, yo retrocedo, trazo una rayita y luego retrocedo. Y bueno, retrocedo una fila, ¿te acuerdas? Acá sería, por ejemplo, 2, 2, 2, 5 menos 2, acá viene el 3, y 7 menos 3, acá vendría el 4. Estos números son números auxiliares, ya sabes. El se iguala a 2A, el de arriba se iguala a A más B, y el más fácil de todos es el que está en la parte superior, que es el C. Bueno, si 2A es igual 2, al ojo nomás de frente, el valor de A vale 1, si 2A vale 2, A vale 1. Si A más B es igual 3, entonces el de arriba es que vale 4. ¿Ya está? Muy bien. ¿Y cómo era tu formulita de una cuadrática? Sería, ya. Sería en este caso, término enésimo es igual a AN cuadrado más B por N más C. ¿Te acuerdas? No, ya, es una ofensa para ti, realmente, ¿no? El término enésimo sería, ya lo reemplazo de frente. A vale 1, 1 por N cuadrado, N cuadrado, más B que vale 2 por N, de frente 2N, más C que vale 4. Ya está. Bueno, término 120. Bueno, ya esta parte es operativa. 120 sería 120 al cuadrado más 2 por N, o sea, 2 por 120 más 4. Bueno, acá me queda 244, ¿no? Y más 120 al cuadrado. ¿Ya? A ver, vamos a operar por aquí. 14.644, confirma. 14.644 me dicen ahí. A ver, 14.644, ¿no? Confirma, por favor. Sí, bueno, 120 por 120 es como decir 144 con dos ceros nada más, ¿no? O sea, 14.400. Y más 244 más 244 sería 14.644. Luego te piden la suma de cifras. Bueno, ahí ya te luces, pues, ¿no? 5 más 6, 11 más 8 sería 19, ¿no? Ahí. Suma de cifras entonces sería 19. Bueno, así también ha venido en la misión, ¿no? O sea, no es que te mate tanto, ¿no? Pues, sino que a veces, en el momento, pues tú sabes que el nerviosismo, la impaciencia, a veces cuando no hay autocontrol, uno tiende a fallar, pero en cosas a veces hasta simples, ¿no? Me ha pasado que el alumno a veces sale molesto, ¿no? Pero no conmigo, sino con profe. Ya había hecho todo el problema bien y solamente en sumar me confundí. O sea, era 19, pero por sumar mal, apurado, 18, mal. Pero son cosas que no pueden pasar, porque tú te estás preparando justo para estar en training, digamos, en un nivel adecuado, el cual esas cositas siempre hay que pulirlas desde ahora. Sé que son del aula 3, ¿no? Cuando en algún momento de la preparación van a llegar a estar en el aula de los chicos que ya tienen los altos puntajes, ¿no? Altos puntajes, pero eso es en base al trabajo. ¿Ya? Bien, vamos a tomar foto y seguimos trabajando porque ya nos queda poco problema. Profesor, la fórmula que ayer nos dio. Claro. También ¿sirve también para este tipo de problemas? Sí, justo mira, me ha hecho recordar, porque ahorita que lo estaba haciendo, el problema con ese método de cuadrática que es retrocediendo, yo dije, a ver, pero de repente les digo que les hago, en mi mente estaba pensando hacerlo como ayer, ¿no? Y ya que lo hicimos de la manera clásica, porque esta es la forma que más se acuerda el alumno. Pero como quien practicamos, ahorita voy a borrar esta parte, mira, para que veas que, también tú.
sino que puede ser un poco más operativo. Pero mira, algo así yo le digo, ¿no? Esto ya lo que no fue, no te preocupes, ya te mejor para esto. Esto lo estoy borrando para que veas un poquito qué hubiera pasado si mi alumno, como quien practicando lo de ayer, porque lo de ayer sirve para una pública, una de grado 4, de grado 5, que no viene en examen de admisión, pero por si acaso. Mira, me dice, a ver, créalo con lo que explicaste ayer, a ver si, si sale, ¿no? Para creerte tu fórmula. 7, 12, 19, 28, quiero ya el término, 120, ¿no? Ya está. Bueno, acá es 5, acá eran 7, acá es 9, acá es 2, 2. En el método que yo expliqué ayer, ya no se retrocede. En el método que expliqué ayer, ya no se retrocede nada. Solamente se trabaja con estos numeritos que están aquí en diagonal. Con el 7, con el 5 y con el 2. Ojo, en el método combinatorio no se retrocede a las secciones. Solamente se trabaja esta diagonal. ¿Ya? Entonces, mira, ¿cómo voy a hacer que me recordar? Ya, mira, yo digo, el término enésimo va a ser igual. El primero, siempre va solito. Ya pongo 7. Más, este que sigue acá, el segundo, 5, siempre se multiplica por n menos 1 y se divide entre 1 factorial. ¿Ya? Más, y luego sigue este 2, le pongo 2, coeficiente. Y lo multiplico por n menos 1, luego por n menos 2, y como van a quedar dos paréntesis, lo divido entre 2 factorial. Eso es lo que dice la teoría. 7 solito más 5 por n menos 1 entre 2 factorial, más 2 por n menos 1 por n menos 2 entre 2 factorial. Ya está. Ahora, como yo quiero hallar el término 120, a n le pongo lo que yo quiero, que es el término del lugar 120. Entonces me estaría quedando 7 más 5 por n menos 1. Pero como n vale 120, 120 menos 1 sería 119. Pero entre 1 por 3, sí, pero 1 por 3 es 1, no es más, es más que. Más 2 veces 2 por n menos 1, n vale 120, menos 1, 119. Por n menos 2, n vale 120, menos 2, 118. Y todo eso entre 2 factorial que es 2. Si tú te percatas aquí, este 2 con este 2 lo puedo simplificar. Chao, chao. Y me estaría quedando 7 más 5 por 119 más 119 por 118. Pero si tú te das cuenta, para operar más rápido, aquí entre estos dos, ¿qué puedo factorizar? El 7 no. De ellos dos, ¿qué puedo factorizar? 119. Y me estaría quedando 5 más 118, que sería ¿cuánto? 123. Y esa es la parte operativa, factorizado para poder sumar rápido. Y esto más 7. Y ya solamente tu trabajito sería multiplicar 119, que aquí lo tengo yo, 119 por 123. ¿Sabes cuánto te da ese producto? Te va a quedar 14.637. Ok, eso te queda 14.637. Y 14.637 más 7, 14.637 más 7, ¿qué me estaría quedando? 14.644. Igual llegas a la misma respuesta. Igual llegas a lo mismo. No sé si me dejo entender ahí también. Sino que, claro, o sea, esto a veces no es muy bonito, no le gusta mucho al alumno, porque es un método nuevo, es un método que pone en su uso, factorial, y a veces no le gusta. Pero si sabes ambos métodos, mejor aún, porque tú podrías verificar. Claro, para cuadrática yo recomiendo esto, el método práctico con ecuaciones, como acabamos de hacer ahorita. Pero a ver, para un de tercer grado, a ver, aplícale este método de cuadrática, no se puede. Es un caballero saber este método. No, pero lo que estamos haciendo es verificando que se puede hacer. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Me dejé entender? Para cuarto grado también, pues, ese método, que no hace, ese método es para cuadrática, nada más. Este método es muy limitado, solamente sirve para cuadrática. De lo que te acabo de enseñar ayer y hoy día un poquito, esto te sirve para cualquier grado, para cualquiera. Primero, segundo, tercero, cuarto grado. Ya saben, obviamente, un poquito más. ¿Estamos de acuerdo? Igual, por si acaso, le tomo foto, ¿ya? Para que lo tengas también ahí en tu classroom, ya cuando quieras repasar. A ver, déjame tomar el botón, ¿ya? Y borramos todo, para hacer la 22. Ya está. Ya le tomamos un fotito, ¿ya? Ahora sí, hacemos el 22. Muy bien. A ver, chicos, el 22.
algún problema de serie, ¿no? El problema 22. A ver, chequeando ahí, por favor, problema 22. ¿Qué tenemos aquí? En el 22, ¿no? 22 por acá. 22. A ver, dice, calcular el valor de la siguiente serie. 6 más 14 más 18. Ah, pero este problema ya ofensa también para mí. Ofensa realmente para lo que he dicho. Ya, eso no me digas que no te acuerdas. Alojo es una serie aritmética, ¿no? A ver, dice 6. Inclusive voy a hacerlo pequeño nada más porque no va a ocupar mucho espacio ese problema. Tú ya lo sabes. Tú ya lo sabes. A ver, el 22. ¿Qué dice este problema? Ya pásalo, ya. Muy sencillo. Por si acaso, chicos. Después hay gente que me, por interno me escribe. Ferry, hazlo. No me olvide la forma. Pero al toque nomás, ya al toque. Mira. 6 más 10 más 14. Ferry, es una serie aritmética de razón 4. Al ojo, no te pases. Ya, muy bien. Hasta el 282. Ya. Si es una serie aritmética de razón 4, tienes que aplicar esa fórmula que dice primero más el último entre 2 por el número de términos. Pero yo te pregunto, ¿te da la cantidad de términos ahí? ¿Tú sabes cuántos términos están sumando? No, tienes que tenerlo, porque para la fórmula sirve la cantidad de términos. A ver, ¿quién me dice cuántos términos hay ahí? Alojo, 70. Muy bien. Pero, cuidado con haberme aplicado esa fórmula de último menos el primero entre la razón más uno. Porque se puede hacer más rápido. Te enseñé también en su momento. ¿Te acuerdas, no? O sea, ¿puedo decir, aló? Ya, muy bien, Evelyn. Sí, eso quería que me responda. Chévere. Me siento muy feliz. Correcto. ¿Por qué, Kevin? Porque yo te dije, para llevar la cantidad de términos en cualquier sesión, cuadrática, aritmética, geométrica, tienes que tener el término enésimo. Y ese término enésimo lo igualas al último término. Y de ahí despejas el valor de n. La fórmula de estos números es 4n más 2. Kevin, ¿por qué? Ya, pues yo te enseñé en su momento. Razón por n más lo que le falta para el tercero. 4n más 2, lo igualo a 282, pero en tu mente. 4n más 2, lo igualo a 282, me va a quedar que 4n es igual a 280. 4 por n igual a 280, ¿cuánto vale n? 70. Ya sabrías que el número de términos es 70. Mentalmente, o sea, no usó para nada mi pulmón. Todo lo hice acá, y tú también, los que lo han trabajado rápido. Ah, bueno, voy a escribirlo para recordar de todas maneras. Como estos números, 6, 10, 4... avanzan de 4 en 4, su fórmula es la razón por n más lo que le falta para el primero. Entonces, y esa formulita que él dijo que es igual al último término, que es 282. Bueno, de aquí le vale 70. Pero esa no es la respuesta, esa es solamente la cantidad de términos de 4. Yo quiero la suma. Y la suma ya fue, Porque tú sabes que la suma es igual a qué? Al primero más u de último, ya sabes que la u es último. Todo eso entre 2. Y por el número de términos. ¿Cierto? Primero más el último entre 2, por el número de términos. A ver, ¿verdad? Sería 6, primer término más el último que vale 282 entre 2. Y todo eso por n que me ha salido. ¿Ya está? Y de ahí ya opera y sale la suma. Ya está. A ver, ayúdame. ¿Cuánto sale? Gáname la suma. Porque aquí, ya, 288 entre 2 sería 144, ¿no? Por 70. ¿Cuánto sale? Muy bien, campeón. Muy bien, señorita. Dale, 10.080. Clave besito. 10.080. 10.080. Ya está. Muy bien. A ver. Para hallar el n igual. O sea, para hallar el... Por ejemplo, mira. Si tuviéramos así, ¿no? 6 por 2, 12. Por 2, 24. Por 2, 48. Y no sé, pues el último que tenga un numerote grandote, no sé, 12.000 por 486, qué sé yo. Imagínate que sea una geométrica, me dice tu alumno, ¿no? Tu compañera en este caso me dice, profe, si fuera una geométrica ya. Acá la razón sería por 2. 2, por 2, por 2. Ya, pues, ¿cómo es la fórmula para una geométrica? También yo te enseñé. El término enésimo es igual al primer término por la razón a la n menos 1. No me digas que eso no te enseñé. Te he enseñado, yo. Es una fórmula, la fórmula de una geométrica. Fórmula de geométrica. Primer término vale 6. 6. Por la razón, que vale 2. Elevado a la n menos 1. Ya. Ese 6 por 2 a la n menos 1 lo iguala hasta el último término. 12.486. Esto baja a dividir. Y 2 a la n menos 1 te queda un valor grande.
puede ser 1024, 1048, no sé. Y de ahí encuentras el valor de n. Y n es la cantidad. Se acabó. Nada más. No sé si me dejé entenderlo muy rápido. Me dejé entender un poquito. Ahí. No sé. Pregunto. En una geometría. Claro. Si sabes esta formulita, primer término por la razón de n menos 1. Eso es igual al último. Despejas, te queda como exponente ya. Pero de ahí despejas el valor de n y también te sale. N es la cantidad de términos. Nada más. Bueno. Bueno, la pregunta. Está bien que pregunten, chicos, porque si recordamos un poquito también en borrado lo que ya en algún momento explicamos también en teoría. ¿Ya? Vale, vale. A ver, el problema 23 me estaban preguntando. El problema 23 es un problema de razonamiento deductivo. Deductivo. A ver, ¿cómo es eso que hay? A ver, explícame el 23. Ya, a ver, vale. En el 23 dice lo siguiente. Atención, muchachos. Dice, sabiendo que a cuadrado más 1, a cuadrado, es dato, a cuadrado más 1 es igual a menos a. Eso es lo que dice el problema. Sabiendo que a cuadrado más 1 es igual a menos a. Calcular dice a la 9999. Ya. Eso me dan de dato y me piden. Muy bien. Bueno, el que sabe un poquito de la álgebra lo va a trabajar de inmediato. No se va a hacer ningún problema. Ya. A ver, aquí, mira, no sé, yo sugiero de repente que este menos a lo pases al otro lado. Si te va a quedar así, mira, a ver si me entiendes. Me va a quedar a cuadrado más a más 1 es igual a qué? Es igual a 0. Solamente he pasado este menos a al otro lado, a sumar. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Pero creo que mi alumno también recordará, en este caso, un problema parecido que hicimos en deducción, donde yo lo multipliqué a una expresión por algo y luego comencé a despejar. Ahora, mira, si tú quieres hacerlo así, haciendo un artificio, luego se puede. Mira, a ver, voy a hacer el artificio. Y si no me entiendes, te explico de otra forma. Ya. Pero ahorita solamente lo ordenado. A cuadrado. ¿Qué pasaría, digo yo, qué pasaría si a esto, a todo esto lo multiplico por A? Si yo multiplico por A a todo, me va a quedar así, atento. Me va a quedar A al cubo. ¿Por qué A al cubo? Porque está multiplicando por A ahorita todo. A cubo. Más A cuadrado más A igual 0. Ya está. Mira, está quedando, en este caso, está quedando. Si tú multiplicas por A a todo, te estaría quedando A cubo más A por A cuadrado más A igual 0. ¿Sí o no? Ya, pero chicos, una pregunta para ver si me entiendo. De esto que me ha quedado, yo podría decir que A cuadrado más A es o no es igual a menos 1. Que de ahí sí me perdí. ¿Por qué? Porque de acá arribita, mira, de acá arribita, por favor, entiende. Despéjame A cuadrado más A. A cuadrado más 1 es igual a menos A. Si él lo paso tal, si él lo paso todo por si no cambiado, me va a quedar que A cuadrado más A es igual a menos 1. Esto se puede desprender de aquí o no. De aquí puedo llegar a esto, ¿sí o no? Claro. ¿Y qué hiciste acá? Bueno, acá solamente lo pasé sumar y luego multipliqué por A. Y me queda A cubo más A cuadrado más A igual a 0. Pero A cuadrado más A vale menos 1. O sea, estaríamos demostrando que A cubo menos 1 es igual a 0. A cubo menos 1 es igual a 0. Y de aquí entonces, ¿qué estaríamos demostrando finalmente? Que A cubo es igual a 1. A cubo es igual a 1. Así en ese artificio, me queda que A cubo vale 1. Y luego aquí, ya tu problema terminó, porque se tiene A a la 9999. Esto lo puedes escribir como A a la 3, A al cubo, elevado a la 3333. Y A al cubo vale 1. Y 1 a la 3333, ¿cuánto vale? 1. Y esa entonces va a ser la respuesta de este problema. Se acabó. Nada. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Dime sinceramente, ¿quedó claro o quieres que te explique de otra forma? No, mala, no hago problema. ¿Quedó clarísimo? Ya. La otra manera iba a ser aplicando diferencia de cubo, ¿no? A cubo menos 1 es igual a A menos 1 por A cuadrado más A más 1. Es ya un producto notable. Tenías que ser producto notable. No, como digo, como artificio. Y este problema, no digas que no, en la guía de trabajo, en el avance, tiene un problema parecido.
sino que era con otros datos, pero con N, creo, ¿no? Igual le hice un artificio parecido. Llegamos a la respuesta, ¿no? Era un poquito más compleja la pregunta esa vez, pero tiene que ver bastante con algo que ya hemos trabajado. ¿Sí? Muy bien. ¿Ya? Entonces, pasamos al problema 24, si ha quedado claro. Sí lo entendió, pero puede hacerlo de la otra forma. Claro, por supuesto. A ver, mira, a ver. Vamos a ver de la otra forma por qué tal. Al toque no. A ver. Esto, un ratito le voy a tomar foto rapidito. Un ratito, estoy tomándole foto, chicos. No sé si había... Desconfiguró un poquito. Ya. A ver. Entonces seguimos trabajando por aquí. Ah, me dice de la otra forma ya. De la otra forma es así, mira. De la otra forma. Yo tengo como dato, a ver, otra forma. Otra. La otra. Ahí, la otra. Mira, yo tengo este dato que es a cuadrado más 1 menos a. ¿No es cierto? Bueno, de aquí yo esto lo pasé al otro lado a sumar y me quedó a cuadrado más a más 1 igual 0. Hasta ahí le estoy haciendo lo mismo. Solamente pasé este menos al otro lado y lo ordené unito y me quedó a cuadrado más a más 1 igual 0. Ahora, de aquí yo ya digo recordar que a cubo menos b cubo es igual a menos b por a cuadrado más a por b más b cuadrado. Este es un producto notable conocido que se llama diferencia cubo. Pero obviamente que aquí el b, yo a propósito le voy a poner 1 para que aparezca a cubo menos 1. Entonces, si yo sé esto, yo podría decir que a cubo menos 1 al cubo, que sería 1, o sea, a cubo menos 1, es igual a menos 1, porque el b vale 1, estoy diciendo que a propósito en esta fórmula el b vale 1. A cubo menos 1 es igual a menos 1 por a cuadrado más a por 1, porque el b vale 1, a por 1 que sería a, y más b cuadrado, pero b vale 1, 1 al cuadrado, 1. O sea, guiándome en este producto notable, yo podría decir que a cubo menos 1 es igual a menos 1 por a cuadrado más a más 1, reemplazando. Pero para mi buena suerte, este a cuadrado más a más 1 es lo que yo acabo de encontrar. El a cuadrado más a más 1, yo he demostrado que vale 0. Este a cuadrado más a más 1 lo reemplazo con su equivalente, que vale 0. Y tú dices, ya, si esto vale 0, como está multiplicado con a menos 1 por 0, todo menos 0 es 0. Esto me quedaría 0. Por lo tanto, yo diría que a cubo menos 1 es igual a menos 1 por 0, 0. Y de ahí despejando, a cubo es igual a cuánto. A cubo es igual a cuánto. A 1. Y como a cubo vale 1, luego la pregunta es a la 9999. Y esta es la parte que se fija. Sería a, dando de forma, a al cubo a la 3333. Pero a cubo vale 1. 1 a la 3333, ¿cuánto vale? 1. Y esta va a ser la respuesta de este problema. Se acabó. Esa es la otra forma, aplicando producto notable. Sin artificio, solamente aplicando producto notable. ¿Se entendió más o menos cómo seguir el otro criterio? Profe. Dime, te digo, te escucho. Dime. Profe, disculpe, en dime, la primera claro. parte, bueno, en la parte que te dan de dato, de a cuadrado más 1 igual a menos a, ¿no se supone claro. que a sea un valor negativo? Porque a cuadrado más 1 siempre va a ser un valor positivo. Y si a es igual, si eso de i es igual a 1 menos a, significa que el a va a tomar un valor negativo. Podría ser menos 1, no. menos 2, en general, ¿no? Números naturales, números enteros negativos. Entonces, si usted lo multiplicaría por a, o sea, cambiaría bastante, porque la ecuación sería, pues, tal vez menos a y menos a cuadrado y menos a. ¿Me entiende más o menos? Sí, claro, ya sé más o menos por dónde va tu idea. Si tú le reemplazas por un número natural, o sea, o un número entero, mejor dicho, ya sea positivo o negativo, no te va a encajar ahí la ecuación.
tú sabes que la ecuación tiene que cuadrar, ¿no es cierto? Entonces, pero hay un detalle importante, que eso ya es álgebra. Cuando tú tienes, por ejemplo, al final yo no estoy diciendo que el A sea 1. Yo estoy demostrando que A cubo vale 1. Y cuando tú tienes una variable, le va un exponente, ¿no? Y lo igualas a algo, que se forma una ecuación. Entonces, como A es elevado al cubo, el A tiene tres raíces. Que una de ellas puede ser 1, pero no sería porque no cumple. Entonces, te quedan las dos raíces, que si no me equivoco pueden ser, reales, ¿no? En general, con raíces, ¿no? Algunas pueden ser imaginarias. Entonces, en ese aspecto, tampoco no te enfoques realmente en el detalle que ya tiene que ser un número entero. No. Puede ser un número también con raíces, o puede ser un número completo. Y ahí sí encajaría eso. No nos estamos metiendo muy ahorita en el campo de las raíces. ¿Cuáles son las raíces que faltan? Raíces imaginarias, que están comentando ahorita en el chat. No. Estamos solamente demostrando que A cubo vale 1. Y si A cubo vale 1, él tiene tres raíces, pues. Pero una puede ser 1, pero acá no cumpliría porque no cuadra. Se pueden ser otras dos raíces que serían imaginarias. Y ahí seguramente ya cumpliría con esa ecuación. Pero ahorita no nos metamos en el campo algebraico. Eso ya sería preguntarle a Junior, a ver, Kerry explicó un problema, pero yo quiero saber cuál sería el valor de A. Y ahí Junior seguramente ya te va a dar la precisa, como dice, y aportar razón, la vale tanto, que te preguntarle cuánto valdría exactamente el A. Sí, pero que no ya, estamos metiendo en el campo. Voy un poquito tentando eso. ¿Ya? Que no ya, profe, que solamente. Dale, bacán. Listo, ya. Igual, ahora en álgebra ya molesten los desayunos. También. ¿Sí, chicos? Muy bien. A ver, ya está ahí. Creo que le tomé foto a esto yo también. ¿Sí? Hacemos el 24. Todavía tenemos unos 10 minutos para un par de problemitas más. O 3, si puedes. ¿Ya? Anda viendo ahí en el repaso. Chequea qué problemitas quieres que haga con urgencia. Porque ya obviamente termina el tiempo y ya no vamos a ver hasta la otra semana. Ya empezamos con el tema de operadores en matemáticas. Y ya es otra semana. Así que anda viendo ahí en el repaso. No tengo las claves porque lo estoy haciendo junto contigo. ¿Ya? Pero a ver, vamos a hacerlo un poquito rápido. La 24, la 25. Bueno, 24 y 25. Vamos a la 24. 24 y 25. ¿Qué tal ahí? ¿Se estuvo viendo bien después del arreglo que hice? Sí, ¿no? En HD, todo tranquilo. Sí, estábamos bien. Todo perfecto. Sí. Ya. Chévere. Ahora sí ya. Ah, 3D nomás. Uy, ya al menos, pero al menos lo importante es que se entiende. Ya, muchachos, vale. El 24, entonces. Dale, 24, entonces. El 24. El 24 es un problemita, chico, de serie, ¿no? Es un problemita... es un problema de serie. Clásico. Esta vez que tuvimos también un percance, me acuerdo, hace tiempo, pues estábamos explicando series infinitas, ¿no? Entonces, es ahora cuando tenemos que poner en práctica todo lo que en su momento por ahí te desconcentraste, me molesté, de repente por ahí en alguna situación. Ahora tenemos que tratar de hacer esto violentamente. Porque ese problema 24, si es que viene, tendrías que hacerlo inclusive hasta como método práctico. Así también dice algún 5 sobre 16. Veamos. Dice, con Gauss. Claro, muy bien. Ah, muy bien. Algunos hablando ya de términos matemáticos, correcto. Mira, ese dice. Es igual a 1 entre 5, más 2 entre 5 al cuadrado, más 3 entre 5 al cubo, ahí está, más 4 entre 5 a la cuarta, y esto hasta el infinito. Pero que sí me explica también con ese salón también hicimos el método práctico, ¿no? Cuando tú tenías una suma hasta el infinito, y los numeradores estaban en progresión aritmética, bueno, acá avanzan de uno en uno, para no estar haciendo artificio, o sea, multiplicando a todo por 5 y restando, que también es un método demostrativo para hacer este problema, yo dije, muchachos, detente nomás. Si tienes una suma hasta el infinito, y arriba hay una progresión aritmética, con este caso de razón 1, y abajo los denominadores siempre son potencias de un mismo número, o sea, 5 a la 1, 5 al cuadrado, 5 al cubo, y abajo son todos por 5. ¿Cuál era el método práctico? Recordemos. A ver, Kerry, déjame tu método práctico, ya me acuerdo más o menos. Agarrabas al primer numerador, o sea, hay un chiquitín que está por acá, ahí está, agarras a este numerador, y lo pones acá abajito, de frente. Si acá dice 1, le pones este numerito.
Pero ten cuidado, lo vas a dividir, dije, entre ese número que se repite abajo, que es 5, 5, 5, pero restándole 1. O sea, sería 1 entre 5 menos 1, acá sería 1 entre 4. 1 entre 4. Y luego lo vas a sumar, con otra fracción, donde en esa otra fracción, aquí arriba tiene que ir el número que, digamos, representa la razón aritmética. En este caso, como aumentan de 1 en 1 los números, acá le pones de nuevo 1. Pero recuerda, este 1 no es por este 1. Este 1 es por la razón. Si cada razón fuera 3, acá le pones 3. Si fuera 4, le pones 4. La razón aritmética. Y él es el primer numerador. Y él es 1 menos que el primer denominador. ¿Ya? ¿Y qué pongo aquí, chicos, en la segunda fracción abajo? ¿Te acuerdas? Colocaba el mismo número que puse acá abajito, pero el cuadrado. Nada más. Y tu problema ya fue. Estaría quedando entonces que este es igual a qué? A 1 cuarto, 1 entre 5 menos 1, que es 4, más 1 entre 4 al cuadrado, que es 16. Bueno, chicos, homogenizando. Por 4, para que te quede 4 entre 16. 4 entre 16, más 1 entre 16, te quedaría ¿cuánto? 5 sobre qué? 5 sobre 16. Y esta va a ser la respuesta de este problema. Nada más. ¿Ya? Muy bien lo que me dijeron entonces, la clave es esta. Sí es la clave esta. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo ahí, chicos? ¿Sí? ¿Se recordaron ese problema, no? Bacán. Ah, este 4 es porque siempre que tengas una suma, repito, infinita, donde arriba los números estén en progresión aritmética y abajo sea un número constante, 5 a la 1, 5 al cuadrado, el método va a ser el siguiente. Es un método. Yo en algún momento lo demostré también, ¿no? Es el primer numerador entre el denominador, pero disminuido en 1. Es el método. 5 menos 1, acá le pones 4. Si acá fuera 6, 6 al cuadrado, 6 al cubo, acá le ponía 6 menos 1, acá le iba 5. Si acá hubiera estado 7, 7, 7 al cuadrado, 7 menos 1, acá le ponía 6. 1 entre 6. Dependiendo qué número va a ir abajo. Ah, la fórmula. Ah, ya, ya. La fórmula era esta. La fórmula era así. No te vayas a asustar. La fórmula es simplemente para que entiendas mejor. A entre x más b entre x al cuadrado más c entre x al cubo. Así hasta el infinito. Si estos números avanzan de R en R, o sea, la razón es más R, más R. Entonces, simplemente la formulita para esto va a ser así. S va a ser igual a A entre X, no, entre X menos 1, más R, R, entre X menos 1, y todo eso al cuadrado. Y se acabó. Esto es esto. ¿Se entendió más o menos ahí la formulita que puse ahorita? ¿Sí? ¿En la pregunta 26? No, porque la pregunta 26 no va hasta el infinito. Recuerda que estos problemas, con ese método que estoy explicando, solamente cuando va hasta el infinito. Ahí también, infinito. Ese, en la 26, ahí más bien la suma es finita, o sea, tiene un final. O sea, ahí tienes que más bien agrupar otra cosa. Ahí no se puede hacer aplicar esta formulita. ¿Ya? Eso va a depender del problema también. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ah, ya. ¿Quieres que retrocede el 26 antes del 25? Ya. No hay ningún problema. ¿Ya? A ver. Me están consultando entonces el problema número 26. ¿Ya? Con ese problema terminamos ya porque ahí tengo que entrar a otro dictado, chicos. Me van a disculpar. Tenemos el 26 ya. ¿Está bien? Para despejar los dos. Y si no, también el día lunes, el día martes, perdón, que nos toca el nuevo, si hubiera duda en el repaso, ¿qué? ¿Dirás que está problemita antes de operador? No hay ningún problema. La cosa es que también lo intentes, ¿ya? A ver, la 26. La 26, muchachos. La número 26. A ver, en el problema 26, me dicen por aquí lo siguiente. Vamos leyendo. Allá la suma S, dicen. Ya, S es igual a 1 entre 1024. Aunque 1024 es 2 a la 10. 1 entre 2 a la 10, más 2 entre 512, pero 512, chicos, es 2 a la 9, 2 a la 9, más 3 entre 2 a la 8, 2 a la 8, ¿cierto? Ya está. Más puntos suspensivos, bueno, acá sigue 4, entre 2 a la 7, y así esto hasta 10, entre 2 a la 1. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Ya está. Muy bien. Ahora, cuando tengas ese tipo de problema, ¿ya? Entonces, por ahí de repente una forma sería que tú agrupes, ¿no?
podría de repente tratar de agrupar el primero con el último. Podríamos hacer... No, bueno. Ahora, ahorita, por ejemplo, lo que se me está ocurriendo en este momento es hacer un pequeño artificio. O sea, yo voy a multiplicar por 2 a todos. ¿Pero por qué por 2? Porque veo que abajo todos los numeritos tienen potencia de 2. Entonces, acá sí no aplico método. Acá voy a aplicar artificios. Entonces yo digo, a ver, si le ocurre, ahorita vamos a ver. Tú dices, profe, pero ¿y si te lo ocurre eso? No, pues ya, cuando veas este tipo de problemas, tienes que tratar un poquito de acomodar. Acomodar. Entonces yo digo, ah, ya, ya, ya. Entonces vamos a multiplicar qué dice a todo por 2. Si yo multiplico a todo por 2, me estaría quedando, chicos, 2S. Claro, porque a este lo estamos duplicando. Pero, ojo, por 2, por 2, por 2, por 2. Ahora, a ver, ayúdame. Si yo multiplico a todo por 2, acá me estaría quedando 1 entre 2 elevado a la 9. Pues, ¿qué? Ahí sí volé. ¿Por qué? Porque es como que el 2, al multiplicarlo, afecta al 1, sería 2 por 1, 2. Y entre 2 a la 10, un 2 se cancela y me queda 1 entre 2 a la 9. No sé si más o menos me dejé entender un poquito ahí. Estamos multiplicando por 2 a él. Y me queda él. ¿Sí? Ahora, a él también por 2. A ver si me entiende. Me estaría quedando 2 entre 2 a la 8. Más 3 entre 2 a la 7. Más 4 entre 2 a la 6. Así sucesivamente hasta simplemente 10. ¿Ya? Muy bien. He multiplicado por 2 a 2. Y ahora viene... A ver. Repito. Esta es la pregunta. A él por 2 me quedó 2S. A él por 2 se simplifica un 2 de arriba con un 2 de abajo y me queda ahí. A él por 2 se va un 2 de arriba con un 2 de abajo y me queda ahí. A él por 2 simplifico y me queda ahí. Es decir, a 10 entre 2 a la 1, si lo multiplicas por 2, te va un 2 con un 2 y te queda solamente 10. Estamos a todo por 2. Ya está. No me asustes, ¿ah? Esto aquí, por favor, con paciencia. Con paciencia. Sé que vas a entrar a otra clase, pero con paciencia, por favor. Con paciencia. A ver, ahora, le trazo una rayita. Y ahora lo que se me ocurre ahorita es restar estas dos expresiones. Esto lo resto con él. Y acá también comienzo a restar. Chicos, pero a la hora de restar aquí, yo a propósito no voy a restar él con él, sino voy a restar los que tengan el mismo denominador. Algunos de repente recordarán que se resta esto en diagonal. Así. ¿Ya? Muy bien. Entonces, mira, me estaría quedando. Tú sin miedo, comienza a restar. Ya, al final te va a quedar la respuesta, estoy seguro. Ya, mira, te va a quedar. S menos 2S, te queda menos S por acá. Ojito. Te queda menos S. S menos 2S, te queda menos S. De ahí le cambiamos el signo al final. Y esto va a ser igual. Como él no se restó con nadie, va a quedarte 1 entre 2 a la 10. Ya, y aquí viene la parte bonita. Como yo estoy restando 2 entre 2 a la 9, menos 1 entre 2 a la 9, te va a quedar 1 entre 2 a la 9. Estamos restando E con E. Denominadores iguales, se restan solamente los numeradores. E menos E, estamos restando E con E. Te va a quedar 1 entre 2 a la 8. Más E con E, te queda 1 entre 2 a la 7. Y así sucesivamente. Oye, cuando tú restes ese 10 entre 2 a la 1, por acá va a haber un 9 entre 2 a la 1. Cuando yo reste, te va a quedar un medio. Y finalmente, como estamos restando esta expresión, con esta expresión, este 10 que queda al final va a aparecer acá abajo, pero no con signo positivo, sino con signo negativo, porque estás restando. O sea, al final te queda menos 10. Y luego ya tu problema prácticamente está agonizando. Chicos, ¿por qué? Porque todo esto que está por aquí, pregunto yo, ¿es o no es una suma geométrica finita? A ver, voltealo por favor un ratito para que se des cuenta. Esto es un medio, más 1 entre 2 al cuadrado, más 1 entre 2 al cubo. Así es hasta 1 entre 2 a la 10. Lo estamos solamente invirtiendo para que se vea más bonito. Y todo eso, repito, acá menos 10, ¿no? Menos 10. Y acá también, este es igual a menos 10. Ya está. ¿Y cómo se hace eso? Ya me olvidé. Ya, pues, ¿cómo era la suma geométrica?
aquí ya va a ser un poquito operativo. Pero la razón es por un medio. Por un medio, por un medio, por un medio, por un medio, por un medio. O sea, ¿cómo era toda esa sumita? Recuerda, recuerda, ¿cómo era esa suma? Voy a borrar esta parte, chicos, voy a tomar foto para poder terminar ahí esa sumita con la fonda. ¿Ya? Si alguno está operando, algunos ya me están operando. Algunos ya me están operando, chicos, esto que he planteado ahorita. Déjame tomarle foto nada más ahorita de esta parte para poder borrar la primera columna. Ya está. Ahora sí con confianza. Con confianza, borro. Ya esto estaba fácil. ¿Y ahora qué hacemos? Ah, ya, mira. Simplemente decimos lo siguiente, ya para terminar. Menos S, por aquí lo paso, para que se vea. Menos S es igual. ¿Cómo era esta suma geométrica? Solamente me voy a abocar en esta partecita. Solamente acá. Le voy a leer esto bien. ¿Cómo era la fórmula de una suma geométrica finita? Era el primer término, paréntesis, por la razón que vale un medio, a la n, pero n es 10 términos, menos 1 entre la razón que es un medio menos 1. Y todo eso menos 10. Menos 10. Menos 10. Ya está. Bueno, aquí ya tendríamos esto que operar. Ya, pero chicos, miren, a ver. Menos S, ya esta es la parte de mecánica, ya el problema terminó porque esta es la parte de operación. Menos S es igual. Acá me queda un medio, acá me queda un medio. Inclusive, abajo te va a quedar un medio menos uno, te va a quedar menos un medio. Menos un medio. Un medio menos uno es menos un medio. Y ya te va a quedar un medio a la 10 menos uno. Y todo eso menos uno. Ya está. Chicos, a ver. Cuando esto se simplifique, cuando esto se simplifique, te va a ir un medio o un medio y te va a quedar acá un signo negativo. Y ese negativo, cuando entre aquí, te va a quedar así. 1 menos un medio a la 10. Y todo eso menos 10. Igual a menos S. Y esta es la parte operativa. Ya está. Muy bien. Ahora. Para que esto me quede más bonito, ya lo opera simplemente 1 menos 10, me estaría quedando menos 9, 1 menos 10 es menos 9, menos 1 entre 2 a la 10. Ya está. Y acá te queda menos S. Kerry, ¿pero por qué no multiplicas de una vez este menos por menos por menos? Todo lo vuelve positivo. Y todo lo vuelve positivo, te va a quedar así. S es igual a 9 más 1 entre 2 a la 10. Finalmente me ha quedado que tu S es 9 más 1 entre 2 a la 10. Chicos, pero una pregunta. 1 entre 2 a la 10. ¿Te acuerdas que 2 a la 10 era 1024? O sea, esto va a ser 9 más 1 entre 1024. A ver, 9 más 1 entre 1024. Si está el número listo, seguramente va a ser 9 enteros, 1 entre 1024. ¿Hay 9 enteros, 1 entre 1024? Pregunto yo. ¿Hay 9 enteros, 1 entre 1024? Sí, sí hay. Esa es la respuesta entonces. ¿Ya? La respuesta va a ser entonces simplemente 9 enteros. Y más esta fracción que es 1 entre 1024, lo tengo ahí. 1 entre 1024. Y esa va a ser la respuesta de este problema. La parte, chicos, del razonamiento no ha sido lo complicado. Porque hay un método para este problema. Lo que ha sido complicado es la parte operativa. Que eso ya es el álgebra para operar. A ver, Kerry, así nomás violentamente, antes de que nos dejes. ¿Cómo explicaste que acá era menos 10? ¿Por qué? Porque, amiga, este era el problema. Dije, voy a tratar de restar para que me quede una suma notable. Multipliqué todo por 2, me quedó esto. 2S es igual, me quedó toda esta suma. Ya multiplicando todo por 2. Luego resté, S menos 2S, resté en columna, menos S. Y acá comencé a restar, pero los que tengan el mismo denominador. O sea, en diagonal comencé a restar. Esto simplemente lo bajé, resté. Y él, como quedó solito, como estamos restando, va a quedar el mismo menos. El menos 10 es cuando él lo resta con esto, te va a agrupar la restita por acá, te van a restar, y menos 10, era mentira. Y esto le apliqué fórmula. Primero lo ordené, esto lo volteé, esto simplemente lo bajé, menos 10, no te olvides. Acá apliqué fórmula de suma geométrica. Primer término por la razón a la n menos 1 entre la razón y menos 10. Luego esto lo operé. Luego, 2 por menos. No, antes de 2 por menos, acá 1 menos 10 menos 9.
menos 9 menos 1, un medio vale 10. Y luego, a todo por menos, para que se convierta en positivo. Me va a quedar S igual a 9 más 1 entre 2 a 10. Pero eso, si tú lo juntas, va a ser 9 enteros, 1 entre 1024. Y te queda la respuesta. Se acabó el problema. Nada más. ¿Se entendió más o menos ahí un poco la idea? La idea, al menos, yo sé que este problema no ha sido tan fácil. Ah, ya. ¿Y cómo supe que tenía que multiplicar por 2? Lo que pasa es que como los números arriba eran diferentes, yo voy a tratar siempre de que al final la suma quede con números iguales arriba y que me quede una suma geométrica. Si yo me digo, como acá abajo era un número repetitivo, 2, 2, 2, 2, a todo por 2. Si el otro problema fuera algo parecido así, como 1 entre 3 a la 10, más 2 entre 3 a la 9, más 3 entre 3 a la 8, a todo por 3, y luego lo resto. Se te guía siempre de este número que se va repitiendo. Por eso que ya sé que el artificio era por 2. El otro método sería de repente que a todo lo multiplique por 2 a la 10, pero igual tenía que ser por un múltiplo, por una potencia de 2. Y de repente ya no iba a quedar fracción, iba a quedar con números enteros. Quizás iba a ser un poquito más rápido, quizás, no lo sé. Pero puede ser por otro factor más grande para evitar las fracciones. Pero igual iban a multiplicar por algo, de todas maneras, definitivamente. ¿Ya, chicos? Bueno, los dejo porque ahorita me están esperando también, chicos, así como ustedes, en otro lugar, pero que no es de agraria, porque agraria solamente, yo soy camiseta promedio 21, con ustedes nomás, chicos, por si acaso. Ya les explicaba la otra vez que es para un ciclo uni, que ahorita me están esperando. No, rumbo nada que rumbo y nada que rumbo. Ya, chicos, cuídense mucho, ¿ya? Un gusto siempre verlos cada semana. Gracias, profesor. Nos vemos hasta el otro martes. Nos toca ser operadores matemáticos, un tema bien chévere, ¿ya? Cuídense bastante, los dejo.